ondo baderetxo zue, hasiera emongo diogu gaurko ekitaldiari. Ekitaldi berezia da, ze ekitalde honetan gure fundazioa aurkezten dugulako. Alde batetik horregatik eta beste alde batetik, betiko modun, hizlari on eta lagun ekartzen dugulako. De acuerdo. Decía que vamos a empezar el acto, que es un acto un poco diferente a las conferencias habituales que habéis visto ya, que habéis visto una o dos, y veréis bastantes más. Un poco diferente porque esta conferencia la solemos utilizar para presentaros FESIDE. Empezamos por ahí. Presentaros FESIDE, la Fundación Emilio Soldevilla para el Desarrollo, Investigación y Economía de la Empresa. ¿Por qué os presentamos FESIDE? Pues porque FESIDE es uno de nuestros patrocinadores desde siempre. Lo va a comentar ahora aquí Arturo Rodríguez, que es su presidente. De acuerdo, FESIDE, junto con la Diputación Foral de Vizcaya, pues son dos de los pilares que tenemos detrás desde siempre y que eso nos permite pues, tener dos másteres buenos y competitivos a un precio muy razonable. De acuerdo. Aparte del apoyo y el cariño que nos dan, que también es importante. Aprovechamos esta jornada en que presentamos FESIDE, que os presentamos FESIDE, también para traer, por supuesto, a un ponente de nivel y intentamos que sea un ponente que ya ha venido más de una vez por aquí, dos, en este caso ya son tres veces, y estos ponentes que vienen ya más de tres veces, cuando vienen dos les hacemos a profesores de honor, pero ya cuando se nos acaba, pues tenemos una carta más, que es... pasan a ser amigos de la Fundación, porque son eso, porque son gente de mucha valía profesional que viene aquí a compartir su tiempo, su experiencia, su conocimiento con nosotros y de forma totalmente altruista. Por todo eso estamos muy agradecidos. Pero eso será la siguiente parte. Ahora vamos con la primera, que es darle la palabra a Arturo Rodríguez, presidente de la Fundación Emilio Soldevilla, que nos va a hacer un breve repaso de qué es lo que hacemos o qué es lo que hace la Fundación. Muchas gracias, John. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, y muchas gracias por acudir a este acto que, como ha dicho John, pues por una parte se va a dedicar a dar cuenta de las actividades realizadas por la Fundación Emilio Soldevilla brevemente y por otra también a escuchar la conferencia magistral de don Andoni Aldecoa. Bien. Tal vez algunos, seguramente, de los presentes ya conocen las actividades de la Fundación, pero otros no, y entiendo que estos últimos pues, pueden tener un cierto interés en conocer algo sobre la Fundación Emilio Soldevilla y sobre su fundador. Entonces, bueno, a los que ya conocen el tema, pues les ruego un poco de paciencia, pues procuraré ser breve y sintético, pero dar el mensaje, ¿no? Bien. En primer lugar, ¿quién fue Emilio Soldevilla? Bueno, pues aquí tenéis su imagen en un retrato. Fue catedrático de Economía Financiera de esta facultad, fue fundador y primer director del Departamento de Economía de la Empresa y Comercialización de nuestra universidad. Bueno, también se llama el Departamento de Economía Financiera II. También fue fundador y primer director del Instituto de Economía Aplicada a la Empresa, también de nuestra universidad, que sabemos que tutela estos másters. Bueno, pues fue una persona tremendamente activa y llena de iniciativas porque fue pionero también en esta universidad en la implantación de posgrados. En concreto, pues los dos másters que estáis... ahora sufriendo un poco, ¿no? El máster en dirección y gestión de empresas y el máster en marketing en dirección comercial, pues los fundó él. Y también el máster de finanzas y dirección financiera que depende del departamento de economía financiera. Bien. Bueno, veis que fueron fundados por él hace muchos años, pero que continúan en continua renovación, pues, y siguen proporcionando formación de calidad a posgraduados y a profesionales. Bien. Bueno, entonces decíamos que este era una persona con muchas iniciativas
y dentro de esas iniciativas pues planteó una fundación que fomentara la investigación y el desarrollo de la disciplina, una fundación, ya sabéis que es una entidad privada, pero sin finalidad de lucro, pero que tuviese una flexibilidad que las instituciones académicas, que públicas, pues por su propia naturaleza no pueden permitirse. Por eso, en 1998 se constituyó la Fundación Viviendo Don Emilio. Pero en vida de Don Emilio no tuvo mucho tiempo de desarrollarse porque 2 años después, a principios del año 2000, falleció. Entonces, la Fundación resultó heredera universal de sus bienes, de su, digamos, modesta fortuna, pero de esa forma ya iniciamos pues, de manera plena las actividades dedicadas, como dice la transparencia, pues, a promover y desarrollar las actividades de formación superior e investigación en el área de economía de la empresa, preferentemente en el ámbito del País Vasco. Bueno, ¿y qué tipo de actividades realiza? Bueno, pues como veis, por una parte son, digamos, la parte de ayudas y becas a la investigación y también a la formación de investigadores, es decir, la parte de investigación, la colaboración con el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa, el Empresa Instituto A, entre otras cosas los másters, como veremos, y también el apoyo a otros másters y programas de doctorado que dependen del Departamento de Economía Financiera 2, como hemos dicho. Bien. Comenzando con la, digamos, con la parte más de investigación y de formación de investigadores, pues tenemos varios, digamos, varios programas. El primero es la financiación de proyectos de investigación. Apoyamos proyectos de investigación que hayan sido evaluados positivamente en convocatorias públicas competitivas. Es decir, nosotros no hacemos convocatorias, pero sí apoyamos aquellos proyectos que hayan sido evaluados positivamente en otras convocatorias. Y llevamos ya desde 2003 63 proyectos financiados, pues con un importe total cercano a unos 300.000 euros de ayudas. También apoyamos trabajos de investigación dirigidos, fundamentalmente, diríamos, dirigidos por personas, pero dirigidos también a la realización de tesis doctorales. Por ejemplo, en este año hemos apoyado a 2 trabajos y desde el año 2001 hemos apoyado a 57 trabajos, de los cuales pues, ya 41 han finalizado su proceso y ya han sido tesis doctorales. Es decir, que pensamos que modestamente, gracias a nuestra fundación, hay 41 nuevas doctoras y nuevos doctores. El importe total desde el año 2001 de estas ayudas ha superado ya los 200.000 euros. También tenemos apoyos a la formación de investigadores con becas, apoyos a curso de formación, etcétera, y a la difusión de investigación pues con ayudas a la participación en congresos, conferencias, etcétera. Bien. Pero decimos que también no solo apoyamos la investigación, sino también la formación superior. Por eso colaboramos tanto con el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa como con el departamento. En concreto, con el Instituto, pues apoyamos de forma permanente a los 2 másters que, como hemos visto, fundó Don Emilio, que son el máster en Dirección y Gestión de Empresas y el máster en Marketing y Dirección Comercial. Y también apoyamos una revista científica, la de Management Letters, Cuadernos de Gestión, que es una revista científica de impacto, que fundó también Don Emilio, y que, bueno, pues se está
posicionando de una manera bastante, bastante interesante en el mundo este de las revistas científicas internacionales, teniendo en cuenta pues, que el presupuesto con el que consta pues, es más bien modesto, ¿no? Pero se están haciendo interesantes actividades. Bien. También, como he dicho, colaboramos con el Departamento de Economía Financiera 2, en concreto en los másters de Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, que también lo fundó don Emilio y que sigue existiendo, como hemos dicho. El máster en Finanzas y Dirección Comercial, en Finanzas y Dirección Financiera, y el doctorado en Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación. Es decir, también apoyamos el programa de doctorado, es decir, no solo apoyamos tesis doctorales, sino también al propio programa. Bueno, con estas actividades y, bueno, pues otras que puedan surgir, lo que pretendemos es seguir, y bueno, mientras dure nuestras fuerzas y mientras duren los fondos de la Fundación, pues pretendemos seguir un poco el legado de nuestro fundador, ¿no? Es decir, el apoyo a aquellas actividades que, en el ámbito de la economía de la empresa, de la investigación y de la formación superior, pues, requieran un cierto apoyo para que de esta forma personas con menos disponibilidades, personas más modestas, pues puedan acceder a estas formaciones o a estas investigaciones. Y por mí, bueno, pues nada más y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues ahora nos toca la segunda parte, que es la que sé que estáis esperando, y es escuchar a nuestro ponente de hoy. Bien, Antonio Aldeco es una persona sobradamente conocida, es la tercera vez que está con nosotros aquí, siempre ha venido, no ha habido que rogar mucho. Ha venido rápido, bien y siempre nos ha dado unas ponencias extraordinarias. Le voy a presentar brevemente. Andoni Aldecoa es de Llodio y su formación ha estado orientada hacia el puesto que ocupa, prácticamente podríamos decir, ¿no? Es graduado en Radio y Televisión, máster en Comunicación Política Electoral, programa en Inteligencia Económica. Empezó su actividad profesional en el ámbito de la radio y la televisión como corresponsal y luego jefe de servicios informativos de la SER en Llodio, en Bilbao, y luego de ahí Canal Vizcaya, aquí también en Vizcaya, y de ahí hizo el salto al Ayuntamiento de Bilbao, por la parte de comunicación también, como director de gabinete de alcaldía. En el Ayuntamiento de Bilbao estuvo el 2011 hasta el 2015, cuando ya pasó a ser... Los últimos años ya prácticamente era el consejero delegado de alcaldía. La primera vez que vino Andoni aquí, le habíamos invitado primero a Azcuna, que le íbamos a hacer profesor de honor porque iba a ser su segunda vez, pero ya no estaba en plenitud de forma, y vino Andoni y le dio una conferencia magnífica. Entonces ha venido prácticamente como consejero delegado del ayuntamiento. La segunda vez que vino Andoni ya era el siguiente puesto. No, el siguiente no, en medio tuvo asesor y director de comunicación del Lehendakaritza durante 2 años y después ha sido director general del Palacio de la Música y Congresos de Euskalduna. Como director del Palacio de Euskalduna también vino a estas aulas y desde el año 2020 pues es el director general de ITV. Entonces es una carrera bien orientada que está donde está. Y precisamente el título de la conferencia que nos trae está totalmente alineado con su actividad actual, ¿eh? El reto de ser televisión. Entonces, ahora es lo que nos va a contar, cuál es ese reto, sobre todo desde una perspectiva estratégica, que es la que sabe que nos encaja. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero, gracias por invitarme.
Sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. De entrada, me encanta a mí la parte académica, que le dedico parte de mi vida profesional, también está muy ligada a la universidad. Y por eso, si me permitís, a lo largo de la charla que vayamos a tener durante los próximos minutos, voy a intentar combinar algunos temas de teoría de gestión que aplico yo a la hora de trabajar y, en este caso concreto, al tema de la estrategia 2030 de ITB. Lo primero que diréis es, ¿quién narices se atreve hoy a hacer una estrategia hasta el 2030 para cualquier compañía? En teoría rompe con todos los cánones de la nueva gestión en la que hay que hacer ya planes estratégicos para cada 2 años, etc. Y esto es porque prácticamente desde el año 2010 yo cambié mi forma de planificar. Y es que habitualmente trabajaba a través de planes estratégicos en los que siempre trabajabas diciendo lo que ibas a hacer. Y a raíz de la experiencia que tuvimos con la ciudad de Bilbao, cambiamos la forma de planificar e hicimos una fase subiendo mucho más el foco y otra fase bajando mucho más el foco. ¿Qué me refiero? Una primera parte que nosotros llamamos de visión, que es prácticamente la búsqueda del posicionamiento, la imagen percibida. Ahí hay dos teorías. Ahí está Porter, que te dice que tienes que ser único y competitivo en tu mercado, pero a mí hay otra teoría, que es la de Depiana, que me encanta, que es que dice que una estrategia es un comportamiento compartido. Entonces, es prácticamente una mezcla entre las dos teorías, que lo que decidimos es, no decidimos qué vamos a hacer, ya vendrá, primero vamos a saber qué queremos ser en el mercado. Y una vez que decido cuál va a ser mi posicionamiento único y competitivo, ya buscaré la forma de hacerlo un comportamiento compartido. Entonces, la presentación de hoy tiene como dos partes. Una que vuela mucho y luego cómo lo aterrizamos, ¿no? De la estrategia a la acción hay una fase intermedia que se llama proyectos. Entonces, veréis que hay una primera parte muy estratégica y luego viene una parte de zumbarle a través de proyectos, ¿no? Yo trabajo básicamente con tres modelos de gestión. Uno es el de la calidad, ciclo de Deming, ¿vale? Planificar, ¿vale? Ejecutar, medir y, como dicen los americanos, act. Que ese act me gusta mucho es porque cada vez que has medido tienes que actuar y entrar en redefinición. La segunda teoría es la de gestión por proyectos, que es principio, fin, riesgos, costes. Y la tercera es la de gestión avanzada, que son las 6 actividades que tiene que saber un CEO, ¿vale? Que tiene que saber de los servicios que presta, tiene que saber gestionar personas, tiene que saber gestionar recursos económicos, tiene que saber gestionar la comunicación. Cada vez más los CEOs tienen que ser expertos en comunicación porque son los que tienen que llevar en ese comportamiento compartido a toda la organización hacia allí y además tiene que aunar a los stakeholders y además tiene que saber de calidad y tiene que saber de innovación. Entonces, esos son los 3 ámbitos de gestión a la hora de sacar. 2030, estrategia. Entonces, lo primero que vamos a ver es esa visión. A la hora de hacer la estrategia, lo primero que nosotros hemos hecho es salir de casa. Salir de casa. Primero, desde un concepto, y es que somos una empresa local, somos locales, 2,5 millones de habitantes, de andar por casa, en un mercado global, porque estamos en un mercado global, ¿vale? Porque ahora los contenidos
se consumen a través de YouTube, plataformas en inglés. Estamos en un mercado global. Y por eso que era muy importante trabajar con Europa para saber qué piensa en este momento Europa de nuestro mercado, de nuestro sector. Tenemos la suerte que una de las mayores ejecutivas en Europa españolas es vasca, se llama Lucía Recalde, de Vitoria, y precisamente es la directora adjunta de la Oficina Creativa y de Medios de Comunicación de Europa. Con una generosidad tremenda, ha compartido 5 elementos fundamentales que están pasando. Primero, globalización y digitalización, nada nuevo, como en todos los mercados. Segundo elemento, predominio de las plataformas. En este momento, sabéis que se está desviando, luego si queremos hablamos de datos de cuánto se consume televisión, si está muerta, si no está muerta, la radio, si vive o no vive, la prensa, qué le pasa a la prensa, ¿vale? Predominio de las plataformas. Es un predominio tecnológico. HBO, Disney Plus, Amazon, Netflix, todas americanas. Solo hay una plataforma global de contenidos europea, Spotify. Y el problema no es la tecnología. El problema es que con la tecnología viene la identidad y los valores. Y está habiendo un cambio de identidad europea a través del consumo global. Ejemplo, una de las mayores fiestas para mi hija, para mis hijas, es Halloween. Para mí no existe. El Black Friday es global. Y todo son tendencias anglosajonas que en gran parte está entrando a través de el predominio tecnológico, pero sobre todo el predominio en la gestión de los contenidos. Y Europa no está. No está. Tercer elemento, una atomización de los medios de comunicación en Europa. No tenemos medios de comunicación globales. Estaba la BBC, pero ya ni siquiera es de la Comisión Europea. Tenemos un ecosistema español, un ecosistema francés, un ecosistema, pero no hay ningún medio de comunicación europeo que es global. Entonces el pensamiento y la gran disputa de la generación de contenidos y de la creación de información está en manos de la BBC, está en manos de la ABC, del New York Times, y Europa no está sabiendo competir. Cuarto elemento, desaparición de los medios de comunicación local. No sé si sabéis que por segundo año el gobierno vasco ha abierto líneas de ayuda directa a los medios de comunicación privados de Euskadi. Por segundo año. Porque es que si no, desaparecen. Para que os hagáis a la idea, en este momento el 60% del mercado de la publicidad está en televisión y en digital. Está bajando un 11% anualmente en televisión y se está desplazando hacia el digital. Y está desapareciendo la publicidad ya con 2 dígitos en prensa escrita y en radio. Y únicamente aguanta en exteriores. No hay financiación. Y no hay mercado. Y el último elemento es la desinformación. Que aquí podemos estar preocupados, pero Europa está muy preocupada por todo lo que está pasando en la zona este. Sabemos lo que está pasando en Austria, Polonia, ataques a Estonia y cómo agentes exteriores están influyendo en los sistemas democráticos europeos, elecciones francesas, etcétera, etcétera. Y si tú no tienes medios de comunicación propios, fuertes y veraces, no puedes competir. Este es un poco el marco global. Y nosotros dijimos, bueno, es muy importante buscar referencias adecuadas. Es decir, EITB, ¿de quién quiere aprender para acelerar su crecimiento? ¿Qué espejos busca? Y este es un estudio que yo encargué al de dos meses de llegar, que es un estudio de inteligencia competitiva. Sabéis que es una herramienta que se utiliza en el mundo de la gestión, que es encargar informes, son muy asequibles económicamente, que te presentan todo tu sector de competencia, cómo se está comportando.
Y nosotros lo que quisimos hacer es, aquí tienes que ser como la BBC, tienes que ser como la BBC pública. No, no, señores. La BBC tiene unos presupuestos, tiene una forma de financiarse y tiene unos objetivos para la Commonwealth que nosotros, que somos lo que somos. Entonces, lo primero que hicimos es buscar nuevos espejos con los que podamos mirarnos. Y sobre todo hemos mirado a otros países que pueden estar en nuestra misma situación. Países de 5 millones de habitantes, con problemas de envejecimiento, con lenguas minorizadas, porque algunos tienen lenguas nacionales, pero que el consumo lo está dominando ya el inglés. Y por eso, pues, que hemos mirado qué está pasando en Suecia, en Noruega, en Finlandia, qué está pasando en Nueva Zelanda, qué está pasando en Dinamarca, qué está pasando en Bruselas, y de ahí hemos empezado a tener los posicionamientos que cada una de esas organizaciones están teniendo, cómo utilizan el deporte para mantener la identidad nacional, cómo utilizan la ficción para generar su relato país, cómo están abandonando y se están metiendo de una forma muy tremenda en la digitalización. El 25% del presupuesto de la SVT es digital, contenidos digitales, en EITB será el 2% o el 1%. ¿Cómo están utilizando los diferentes elementos para participar en este nuevo contexto competitivo? Y estas son un poco, nosotros en este momento estamos trabajando principalmente con dos referencias, ya estamos con alianzas con ellos, la SVT, que es la sueca, que tienen ya un lema que es Digital First, y cómo están empezando a llevar todo el tema digital. Y la NRK, que en tema de audio está empezando a generar una nueva forma de generar contenidos. Luego hablaremos de la digitalización de contenidos nativos ya en el mundo audio. Bueno, una vez que hemos tenido eso, en mi teoría de generar visión, hay seis elementos que tienen que tener una visión. El primer elemento es que tiene que ser aspiracional, no es para decir lo que voy a hacer, sino para decir lo que quieres ser. Segundo elemento es que tiene que ser compartido, no sirve para nada que sea del director general ni del equipo directivo. Hoy, esta reunión que hago yo aquí, vengo con mi libro para que sea un proyecto compartido de la sociedad vasca. Hace dos semanas estuve con la Comisión de Euskera, y he estado con la Comisión de Cultura, y estoy con los stakeholders. Tiene que ser compartido. ¿Para qué? Para acelerar el desarrollo. Además de ser compartido, tiene que ser creíble. Sí, muy aspiracional, pero si no nos creemos que lo podemos conseguir, no conseguimos meter a la gente por detrás. El tercer elemento es que tiene que ser único para EITB. El quinto elemento es que tiene que ser ejemplarizante, es decir, que si decimos que vamos a ir ahí y le digo al sector que vamos a ir ahí, yo tengo que ser el primero que tengo que dar el paso. Si digo que esto va de digital o le meto dinero a digital, o yo doy pasos o no me acompaña nadie. Y el último elemento, el sexto, es que tiene que ser emocional. Los proyectos no pueden ser racionales, porque el comportamiento humano, teoría del drama, no es racional. Y para movilizar a los equipos, tiene que ser altamente emocional. Y dentro de mi forma de plantear las estrategias es que hay que generar un conflicto, no una confrontación, un conflicto que es diferentes intereses. No puede ser lo mismo que Andoni sea el CEO de ETB que sea otra persona, que sea otra persona. Tiene que haber algo que Andoni aporte a esa organización y que haga que la elección de Andoni sea la idónea. Tiene que haber capacidad de elección. Para eso hay que generar un conflicto, que nosotros, por rebajarlo, lo hemos llamado dilema. ¿Vale? Y el que articula el conflicto, el que posiciona el conflicto y el que hace que el conflicto domine el pensamiento, es el que tiene la solución. El primero que tiene la capacidad de la solución. Y es el que puede arrastrar a la organización. Ahora no estoy hablando de ETB, estoy hablando de gestión. Y ese conflicto
puede ser este o 15 diferentes. Y nosotros hemos generado el conflicto que a nosotros nos interesa para llevar la organización a donde a nosotros nos interesa. ¿Vale? Y el conflicto es este. ¿Qué significa? En la era de la digitalización y la globalización, ser un medio de comunicación o un grupo de medios de comunicación de un país pequeño, con cultura propia, con una lengua minorizada y, además, en Europa y público. Dices, ¿y por qué ese conflicto? Porque todo el desarrollo de pensamiento es el siguiente. El reto de ser televisión. Señores, EITB, ¿para qué fue creado? ¿Para qué fue creado? Pues básicamente para enfrentarse a cuatro elementos. Uno, conservar, promover la lengua, el euskera, como un elemento fundacional de ETV. Dos, apoyo a la cultura desde una visión amplia, a su identidad, a su cultura, a sus valores, a su forma de ser. Tres, Euskal Frame. Esto viene más del mundo de la comunicación, que son los marcos de pensamiento. ¿Vale? Una de las funciones de ETV es generar un marco de pensamiento vasco. Y un cuarto elemento es servicio público. Servicio público. Vale. Está muy simplificado. Tenemos que atender a esto. Y nuestros estudios dicen lo siguiente. Que año tras año, en los dos últimos meses, han sido los meses de la historia de menor consumo televisivo. En este momento, el canal más visto en menores de 44 años es YouTube. Nuestros estudios dicen que los menores de 30 años reconocen, ellos en encuesta, que utilizan al día 7 horas 20 minutos de ordenador. Porque su ordenador es su trabajo, su estudio, su televisión y sus relaciones sociales. Si nosotros hemos nacido para ser radio y televisión, si el consumo de la televisión está bajando, se está envejeciendo, si la radio está estancada, se está envejeciendo. Además, lo lineal, no sabemos, ahora con el tema este del 5G, además nos quitan igual ancho de frecuencia. Si ETV, que ha nacido para generar esas cuatro cosas, se arrincona en el ámbito de los medios de comunicación convencionales, ¿estaremos cumpliendo nuestro objeto social o no? ¿El país tendrá las herramientas que creía que había creado con ETV para fomentar el euskera, la cultura, el Euskal Frame y el servicio público, o no habrá ese instrumento en el país? ¿No habrá? Es más, ya no lo hay. Ya no lo hay. Ahora la cadena más vista no es Telecinco, es YouTube, como hemos dicho. Los chavales se están informando en este momento por WhatsApp o por TikTok. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos haciendo más televisión? Hay una historia súper bonita. A principios del siglo XX, en Nueva York, cuando se inventan las neveras, el gran empresario del mundo del hielo, ante la amenaza de las neveras, lo que hizo es comprar más carros
para intentar llevar más rápido el hielo, para vender más rápido el hielo y llegar antes el hielo. Se arruinó. Porque no se dio cuenta que la gente no compraba hielo, compraba frío. Y es que la gente no compra televisión. Es que la gente no compra audio, no compra radio. Compra contenidos audiovisuales o contenidos de audio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Más televisión? También televisión. Pero entonces viene el dilema. Y el dilema, todo el plan, toda la visión de ETV está en estas cinco líneas. Todo. Y es, tenemos que ser la garantía, garantía de productos audiovisuales vascos y en euskera ante los nuevos consumos digitales. Esa es la clave. Nosotros ya no somos un grupo de medios de comunicación. Nosotros no tenemos radios. Tenemos radios. Tenemos televisión. Pero somos una empresa de contenidos. De audio y vídeo. Luego, con medios de comunicación que sean referente en información y servicio público, porque ahí van a tener su espacio los medios de comunicación, con otros elementos que es jóvenes, está en todos los planes estratégicos de todas las televisiones, ser una ventana al mundo y seguir siendo sostenibles económicamente. ¿Por qué una ventana al mundo? Ya no estamos pensando, que nadie piense que van a venir a ver ETV, ni... no. Porque las grandes plataformas lo que hacen es invisibilizar lo local. Es qué capacidad tenemos desde lo local de trascender nuestros contenidos. Es decir, ya no podemos pensar que nos está costando y no lo estamos consiguiendo, que articular se articula fácil. ¿Vale? Luego hacer cuesta mucho, luego lo vais a ver, luego os vamos a poner ejemplos, ¿no? Ya no consiste en hacer un programa para que se vea a las 10 de la noche en la tele. Con eso no va a ser suficiente. O lo llevamos a YouTube o no lo conseguimos. Y o lo vendemos fuera o no va a ser sostenible económicamente. Y este es todo nuestro proyecto. Luego, ¿cuál es nuestra visión del sector? Es que nosotros tenemos unos canales, que ya no los llamamos canales. Estamos haciendo ahora un trabajo de redefinición del producto con una empresa que se llama Gartner. No sé si conocéis, que es una empresa tecnológica, de transformación tecnológica. Que estamos haciendo un estudio de cuáles son nuestros productos. Entonces, en la mentalidad de la casa, nuestros productos son ETV1, ETV2, ETV3, ETV4, ETV Basque. ¿Vale? Y estamos intentando decir, esos ya no son nuestros productos. Estamos trabajando con una matriz de productos y soluciones. ¿Cuáles son nuestros productos? Información, deportes, meteorología, entretenimiento, cultura, juventud e infancia. Y luego tenemos unas soluciones, que es ETV1, ETV2, ETV3, ETV4, Radio Euskadi y las nuevas plataformas digitales donde iremos colocando nuestros productos. Porque una cosa clave del futuro en el consumo es la fragmentación. Cómo se fragmenta muchísimo el consumo y la misma noticia la vas a tener que meter en 7 soluciones diferentes para que sean consumidas. Entonces vemos que tenemos nuestros canales, nuestras soluciones. Primero, demasiadas.
el que le pega mucho. Es decir, tenemos muy claro que tenemos que hacer menos, más grande. Siguiente, están las ventanas abiertas, que es YouTube. Si ETV, que es el gran generador de contenidos en euskera, no es generoso y no mete los contenidos en YouTube, y el mayor soporte para menores de 44 es YouTube, pues no se ve euskera. Y yo podré hacer Goazen y me van a ver 24.000 personas en ETV1, pero si yo lo meto a YouTube, lo van a ver 65.000. Nosotros tenemos un podcast, no sé si alguno lo sigue, que se llama Gambara Negra, que en nuestra plataforma de ITV tiene 12.000 escuchas, en Spotify 154.000. Nuestro podcast Archipiélagoa tiene 8.000 en ese euskera, 54.000 en Spotify. Entonces, ¿me empeño en que me quieran escuchar en eitv.eus? ¿O es más importante que lo escuchen en euskera? Por lo tanto, tenemos que saber jugar con esas ventanas. Luego veremos que vamos a intentar revertirlo en unos años. Y luego están las plataformas, ¿vale? O lo vasco está en Netflix o no hay lo vasco. O el euskera está en Netflix o no hay euskera. Y por eso veréis que uno de nuestros proyectos es crear una plataforma propia, vasca, que además tenemos nuestras alianzas con el sector. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya no tenemos dinero para atender los contenidos de nuestras soluciones, ¿cómo narices? Atendemos a nuestras soluciones, estamos en las ventanas y posicionamos en los formatos de las plataformas, porque, por ejemplo, para que nos hagamos la idea, Kepa, la última película. Estrenamos tal, 140 minutos. ¿Quién se traga ahora 140 minutos? Pues hay que transformarla en 4 capítulos de 35 minutos, si queremos que se consuma en plataformas. ¿Cuál es el futuro? Contenidos. Y es lo que se llama ahora crossmedia, que es, antes de empezar a mandar, que les tenemos ahora, a República Dominicana a grabar el Conquist, tiene que ir con un plan para traer el Conquist, para darlo en ETV2, qué vamos a subir a YouTube, qué vamos a subir a redes y qué segundos productos vamos a generar. Porque es que no tenemos dinero para hacer todo. No hay dinero. ¿Pero dónde creemos que está el futuro? El futuro creemos que está en la parte de abajo, que son los datos. Que son los datos. Creemos que esto pasa, hay dos formas de trabajar con datos. Uno es con datos abiertos a través de las ventanas, pues en nuestra página web, itv.eus, a través de la IP, y luego poder ser más eficientes, inteligencia artificial, etcétera. Que esa es una vía que utilizaremos. Pero ¿dónde creemos que está nuestro futuro? Nuestro futuro creemos que está en crear una base, una comunidad digital de 800.000, 900.000 datos de vascos que les incorporemos a través del Conquist, a través de Nayeran, a través de Makusi, a través de tal, a través de información, a través de meteorología, a través de las fotos, incorporarlos todo a un gran banco de datos, una comunidad digital, y luego poder combinar datos de producto, datos de consumo y datos de usuario para cada uno poder ofrecerle los contenidos. Y a medio plazo poder descargar contenidos de YouTube y enfocarlo solo en nuestras plataformas. ¿Estamos preparados? No. No. ¿Vale? Ahora nos hemos metido en un consorcio europeo para la estandarización de datos de pero esto nos va a llevar 5 o 6 años, pero por ahí va. Gratuito, pero con login, para poder tener data, para poder trabajar, ¿no? Porque en el futuro
la gente no va a buscar los productos, sino los productos van a buscar al consumidor. Y a ver si lo conseguimos. Bueno, en lo que está Europa, Europa está en estas seis cosas ahora, ¿vale? Está en la producción audiovisual sin emisión de carbono, está en temas de igualdad y diversidad, en la producción virtual, que es la virtualización de contenidos para abaratar costes para poder competir, en todo lo que tiene que ver con libertad y democracia, en fomentar el partenariado y el defender el sistema de valores europeos. En esto está. Bueno. Y estos son las 12 líneas de trabajo que nosotros hemos abierto. Primero, EITM como agente de transformación social. Es decir, nosotros creemos que tenemos que ser un elemento para hacer de Euskadi, que Euskadi sea lo que quiera ser. Y veréis que nos estamos implicando mucho en causas, va por ahí, no ser marca blanca, sino utilizar la fortaleza de la construcción de imágenes que construye el pensamiento para la transformación social de Euskadi. No sé si os habéis dado cuenta, desde hace un año todos los programas intentan tener mucho más diversidad. El estéreo, hemos sacado ahora, no sé si lo soléis ver, uno que se llama Pistu Televista en ETV1, que hay una comunidad de hindúes, hay de todo, hablan de euskera, etcétera, cómo la diversidad empezar a normalizarla también en la imagen, porque la imagen construye pensamiento. Si estereotipamos la sociedad vasca con el vasco tipo y no metemos diversidad, la gente no construye el pensamiento de que la sociedad vasca es diversa. Segundo tema, la televisión del futuro, que es lo que hemos visto, el tema del futuro de la radio. Nosotros ya no estamos hablando de radio, hemos cambiado ya, hablamos de audio. Lo que tiene que ver es el tema de la digitalización de contenidos, liderazgo de la información, el deporte. El deporte es un elemento fundamental, música y deporte son los mayores generadores de sentimiento, de emoción. Y en este momento el dinero está yendo en el mercado a dos campos. A la ficción, porque están las grandes plataformas, Netflix, etcétera. Netflix tiene 1.900 millones de euros para hacer ficción. Y luego el dinero, lo estáis viendo con Qatar, está yendo, toda la tecnología está yendo al deporte, porque es el pago por visión, hay mucho dinero y está entrando muchísima data y se está sofisticando muchísimo las retransmisiones deportivas. Y si eso está sucediendo y nosotros seguimos haciendo las traineras con tres camaritas y hacemos la pelotita en SD, pues salimos de mercado. La alianza con el sector audiovisual, la nueva gestión de la tecnología, los tres elementos de transformación de la organización, las tres palancas son nueva gestión de recursos humanos y de talento. Lo tenemos muy claro, el tema de la nueva generación de profesionales que necesitamos en la casa. El segundo elemento es la nueva gestión de la tecnología. Es un cambio de visión de lo que es la empresa. Esta fue una empresa de medios de comunicación que entró en que empezó en lo analógico y después fue una empresa de medios de comunicación de base tecnológica con la digitalización. Ahora tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro que somos una empresa digital. Con contenidos digitales. Entonces la tecnología pasa a ser una commodity. Pasa a ser una commodity. ¿Qué es lo que nos está pasando? Había una tendencia en la casa a producir nuestra propia tecnología. Llegábamos siempre tarde y mal. Nuestra solución de Smart TV llegaba dos años más tarde al mercado y cuando la presentábamos llegábamos mal con unos requerimientos tecnológicos y como empiece a dar vueltitas, 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 más de cinco segundos, ya no te ven. Entonces tenemos que ir a una nueva visión de saber cuál es el core, el in-house, lo que tenemos que tener nosotros, la data, las redes y cuál tiene que ser el outsourcing y qué elementos tenemos que tener por servicio, ¿no? La plataforma que vamos a crear no puede ser una plataforma de desarrollo propio. El nuevo gestor de contenidos, si queremos ser líderes, no puede ser de desarrollo propio.
tenemos que coger una plataforma que esté ahora con 20 operadores, que las innovaciones las vayamos incorporando cada dos años y podamos avanzar tecnológicamente. Eso supone que tenemos que dejar de tener gente que hace código a directores de proyecto y supone una revolución en la casa tremenda. Pero es que si no, no vamos a llegar nunca. Consiste en elegir un buen partner fiable que durante 10 años te acompañe en la actualización de sus productos para poder presentar la tecnología. Y no es fácil cuando estás comprando en el sector público a través de concursos públicos, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que hacer. Otra cuestión es invertir en futuro. Tenemos un plan de 56 millones de euros en inversión. Todo lo que tiene que ver con comercial, una nueva forma de enfocar comercial, estamos aumentando los ingresos y hemos creado un tema como estudios ETB para nuestras producciones empezarlas a vender, ¿no? El día 14 ya se empieza a emitir la primera serie creada en euskera en Disney Plus, es Ira Basiarte, si algunos tenéis hijas pequeñas, la del fútbol y tal, ya la vamos a vender a Disney en euskera y castellano. Y en este momento, luego lo veremos, estamos produciendo ya series que tenemos coparticipadas con Netflix, etcétera. Trascender y conseguir ingresos. Hacer empresa, que es mejorar la gestión interna, y lo último, pues, gestionar lo público. Estrategia, resultado, proyectos. Estos son los 15 proyectos que vamos a lanzar. Bueno, ahora voy a ir muy rápido, ¿vale? Esta es un poco la parte fuerte. ¿Qué hemos empezado a hacer ya, no? Pues lo primero, primer año. ¿Qué es Primeran? Primeran es la apuesta por la nueva televisión de ETV, que es una plataforma. Pero no es una plataforma ETV, sino que es una plataforma país. Habréis oído algo, salió lo del Netflix vasco. Sé que es muy pretencioso, pero es la única forma de posicionar un tema, y es lo que se llaman atajos cognitivos. ¿Vale? Que tú das una frase muy corta, que el cerebro te lleva a algo y rápidamente codificas y más o menos ya sabes lo que va a ser. Entonces, Primeran va a ser el Netflix vasco, con tecnología buena, y va a ser la garantía de contenidos en euskera y vascos para los vascos. Muy difícil de competir, pero lo tenemos que intentar. Y esto nos va a llevar a balancear lo que es la televisión y lo que es lo digital, ¿vale? Ahora tenemos que parte del servicio público lo tenemos que meter a digital porque en lo lineal, en la televisión convencional, después de la pandemia se ha precipitado. Ahora la gente quiere una pastilla de 40 minutos en la que se mete toda la información y en cuanto ha visto ya los 40 minutos, lo que quiere es entretenimiento, show, tal, no quiere ningún contenido duro. Y eso lo tenemos que llevar a las plataformas. Saldremos sobre el mes de julio, con unas 2.000 horas de contenidos, aproximadamente el 65% serán euskera, serán en castellanos. Al principio no van a ir los programas de TV para conformarlo en una plataforma y vamos a empezar con todo un trabajo de alianzas, pues para que Larriaga sus obras de teatro que tiene digitalizadas las metamos ahí, para que Cinemaldi, generemos un espacio propio de Cinemaldi, para que trabajemos con el Basque Culinary Center y meter, para que hablemos con todas las empresas vascas y tengan, a ver si generamos un conglomerado fuerte, a ver si lo conseguimos, ¿no? Y a la vez hemos llegado ya a una alianza con Viaplay, que es una plataforma nórdica de contenidos, y ahora queremos llegar con una plataforma, con otra, con EMC para contenidos juveniles. Tendremos dos plataformas, Primeran y Makusi. Primeran es esto y Makusi es la del consumo seguro para padres. Vale. Siguiente, nueva ley audiovisual. Se acaba de aprobar en España y nos hemos jugado la vida en esta ley. Ha salido mucho el tema de un mínimo de lenguas minoritarias en las plataformas, que es muy bueno para nosotros, para Euskadi, porque va a generar industria en Euskadi, es malo para ETV porque va a encarecer el producto y nos va a costar más hacer televisión, pero es bueno. Pero luego aquí nos jugábamos dos cosas más, sobre todo una, ¿quién va a gobernar el mercado digital? Ha habido una pugna,
en cuanto la autoridad sobre los medios de comunicación públicos regionales en los productos digitales, si era del gobierno central o del gobierno, nosotros preferíamos el gobierno cercano y hemos conseguido que nuestros productos digitales sean gobernados desde lo regional, que para nosotros es muy importante. Y lo último es la protección de los derechos. Los públicos tenemos el deber de dar nuestros contenidos a los operadores. Los contenidos de ETB los puede, tengo el, la obligación de dárselas a Movistar y de dárselas a Yai y de dárselas a Orange, pero les hemos dicho, vale, vale, una cosa es que me cojas mi lineal, pero otra cosa es que tú me lo troces, que me lo des a la carta. Oye, eso ya no es televisión lineal, y hemos conseguido generar cierto control de contenidos sobre la manipulación de nuestros contenidos. Siguiente elemento, hemos llegado a un acuerdo con el sector audiovisual, muy importante. Es una cosa que se llama el 6%, nosotros dedicamos el 6% solamente para la producción de cine. Ahora veréis Cinco Lobitos, todas las películas esas salen de unas cartas de recomendación de ITV. Ahora llevamos creo que son 6 películas a los Goyas, Cuerdas, Cinco Lobitos... Bueno, son todas estas. Entonces, hemos llegado a un nuevo acuerdo con ellos de tal forma que todas las producciones que nosotros apoyemos van a tener versión en euskera. No quiere decir que todas sean originales en euskera, pero van a tener versión en euskera. ¿Por qué? Porque necesitamos portfolio. Necesitamos masa también de contenidos para meter en Primeran. Y eso ya lo hemos conseguido. Pero lo siguiente, que es el último tema, es la garantía de los derechos digitales. Es la mayor pelea. En este momento, la mayor pelea que hay, lo digital, ¿quién tiene los derechos sobre lo digital? ¿Qué es lo que pasa? Que tú subvenciones una película y tú vete a Netflix Nueva York a decirle que hay unos vascos ahí que quieren mantener todos los derechos sobre una lengua. Netflix, cuando compra, compra la película con todas las lenguas globales. Bueno, nos ha costado y hemos llegado a los primeros acuerdos y parece que puede ir bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la garantía de los contenidos en euskera. Y el tercer elemento es la producción audiovisual femenina. El 40% de los proyectos van a tener el liderazgo femenino en una de las tres posiciones, que es o dirección o guión o dirección ejecutiva. Los países nórdicos lo han hecho y han sacado una nueva generación de directoras, guionistas, etcétera. Y bueno, vamos a darle por ahí. Bueno. Siguiente, nueva ficción. No nos podemos permitir el lujo de hacer ficciones. Las nuestras son bastante, bastante baratas, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, pues un capítulo de ETV puede costar 125.000 euros, un capítulo, uno de Netflix 2 millones. Para que veáis es esto, EITB tiene generación de programas para ETV1 y ETV2, 42 millones de euros. Eso es lo que cuesta Masterchef. Entonces, tenemos que generar una nueva generación de contenidos que trasciendan, que los podamos vender, y con un nuevo objetivo. Luego veréis la última frase, pero ya os lo adelanto. En la nueva era, un país que no tiene producción audiovisual no tiene relato. ¿Quién ha hecho más por una política de convivencia y de memoria? Bueno, no voy a poner ejemplos, ¿vale? Pero no sé cuántas programas, no sé qué, no sé cuánto, o la película Maisabel. Entonces, un país que no tiene producción audiovisual no tiene relato. Y la producción audiovisual de Euskadi es el relato de hoy en Euskadi. Por eso estamos grabando ahora una serie que se llama Itxaso, que es
de surf. Si uno de los objetivos de este país es posicionarse como un punto de surf desde Bayona, aprovechando el Coteva hasta el tal, pues nuestra serie tiene que ser de surf. Utilizar tu ficción para transmitir lo que eres como país. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Ir a vaciarte, ¿vale? Ir a vaciarte. Agentes de transformación, ¿vale? Ir a vaciarte es una serie feminista y de empoderamiento de la mujer. Y nos han felicitado de las federaciones de fútbol porque han aumentado las fichas de fútbol femenino. ¿Cómo el relato se genera ahora a través del producto audiovisual? La venta de productos, lo que os está diciendo, la venta con Netflix, Amazon, etcétera, ya estamos consiguiendo, este año hemos vendido 750.000 euros. El euskera, que para nosotros es muy fuerte. Queremos cambiar nuestra forma de hacer el euskera, tiene que ser una emoción positiva, tiene que ser alegre, no tiene que ser trascendental. Y, por ejemplo, hemos tenido una experiencia con la Corrica, en la que en nuestras emisiones, que lo hemos dado 24 horas en YouTube, se ha visto 10 veces más que en los canales propios. Un millón y medio de visualizaciones con una visión mínima, media de 8 minutos. ¿Vale? Hay una nueva forma de pensar, de ver la televisión, que la televisión no, ya nadie se, la televisión como fondo de pantalla. ¿Vale? Mi hija, yo antes me cabreaba mucho y le reñía, pero ya como saca buenas notas, pues tampoco no le vas a estar todo el día machacando, ¿no? Tiene el ordenador, ves que está viendo algo y a la vez está haciendo deberes. Tiene puesto YouTube y a la vez está haciendo deberes. Pues esa es una nueva forma de ver la televisión como contexto, ¿no? Entonces, el euskera como emoción positiva, ¿no? A ver si conseguimos darle la vuelta. Gaztea, sabéis que es una radio, pues nuestra idea es que ya Gaztea deje de ser una radio y pase a ser un target con una radio. Y que en torno a esa marca empecemos a hacer festivales, mucho digital, etcétera, que sea nuestro posicionamiento en el mundo joven, utilizando la música, que sigue siendo un gran vehículo, y el euskera en forma positiva, ¿no? Para nosotros ha sido un gran hito, que este verano, tenemos buena relación con el Ayuntamiento de Pamplona, y hemos conseguido meter una noche Gaztea en la Plaza del Castillo, etcétera. Bueno, y la canción que metemos es Dua Lipa o Busbuni, me da lo mismo, aquí lo que caiga. ¿Vale? Pero con una visión positiva, ¿vale? De el euskera, ¿no? Que hay una parte de ese mundo que sigue siendo muy trascendental. El podcast, garantizar el consumo en euskera. Si hay un nuevo consumo, el euskera tiene que estar. Y por eso que estamos lanzando ahora todo lo que es el audio. Lo siguiente es el deporte y la música como generadores de emoción, como elementos que vertebran país. Y ahí, pues un poco, el próximo reto que tenemos nosotros es sacar un canal pelota para ver si lo conseguimos vender internacionalmente. Tenemos mil horas de producción en directo de pelota y que sea un elemento para que genere economía, genere más ingresos, pueda profesionalizar y lo podamos mantener, ¿no? Y la música tenemos un problemón. Hay una media de subida de 17.000 canciones día a Spotify. El 20% no las escucha ni la madre del cantante. Entonces, es una gran oportunidad, pero invisibiliza mucho la música local. Entonces, tenemos que buscar nuevos sistemas para la visibilización de nuestra producción. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero está claro que lo tenemos que hacer. Y lo último es la nueva generación de contenidos, ¿vale? Nos está contando. Este es un programa Náufragos,
es la producción más cara en euskera que se ha hecho en la historia y nos hemos pegado una galleta tremenda. Es un conquis, tal, y no ha ido bien. En vez de tirar la toalla, pues tendremos que reposicionar, volver a intentarlo, volver a hacerlo de otra forma, pero tenemos que generar una nueva generación de contenidos que sean competitivos y que podamos trabajarlo, ¿no? Nos cuesta muchísimo posicionar nuestros contenidos, ¿no? Esta es una batalla de gigantes y somos extremadamente pequeños. Pues ante eso, cuatro elementos de actitud. El primero es generosidad. Y es un tema que estamos intentando trabajarlo dentro de la casa, y es que somos muy importantes para muchas personas. Para los clubes deportivos que no están en los primeros deportes, pero que están profesionalizados, o salen en ETV y sus patrocinadores ven reflejadas sus marcas, etcétera, o pasan problemas. Tenemos que ser muy generosos con el tejido deportivo. Para las marcas vascas, que ETV dé publicidad no es un tema económico, económicamente no es tan trascendental, pero es una fórmula, es una vía para generar un espacio para las marcas vascas para conservar sus posiciones de mercado. Para que Eroski, para que Kaiku, para que Label, para que Productos de Navarra, para que Baqué tengan sus espacios de mercado, y tenemos que ser generosos con ellos. Tenemos que ser muy generosos con la creación, tenemos que ser muy generosos con la cultura y arraigarnos mucho a la calle, ¿no? Porque ahora la televisión, habréis oído que es directos, que es la televisión deja de ser, es lo que se va a llamar ahora eventos. Por ejemplo, emitimos en directo el concierto de Fito, ahora vamos a emitir en directo el concierto de Erchainak, y en una exclusiva vamos a emitir también el último concierto del Drogas. Pues ayudar a toda esa, ayudar a esos grupos, pues a generar, a llenar estadios, a la vez que para nosotros nos viene muy bien, ¿no? Aquí somos importantes, por lo tanto generosidad, pero es que somos muy, 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 muy pequeños. Somos muy pequeños para competir en ese mercado tan grande, y por lo tanto esto viene de alianzas. Estamos trabajando ya las primeras coproducciones con gallegos y con catalanes. Estamos intentando fortalecer Forta. Se está fortaleciendo la Alianza Europea de Televisiones Regionales, en las que están todos los nórdicos, etcétera, porque tienen el mismo problema que nosotros, y a ver si vamos por ahí. Rigor, veracidad, y lo último, creatividad e innovación. Bueno, os he dicho dos palancas. La primera era recursos humanos, la segunda era gestión de la tecnología, y la tercera es conocimiento. Conocimiento. En este momento nosotros, excepto en el mes de agosto, todos los meses del año estamos investigando, todos. En este momento tenemos tres estudios. Tenemos un cuantitativo de posicionamiento de marca, tenemos un cualitativo sobre en nuestros productos de audio, y tenemos una inteligencia competitiva sobre los mercados web de los medios de comunicación públicos. Mucho conocimiento, porque tenemos que identificarnos mucho con la ciudadanía. Está habiendo un cambio brutal en la forma de consumir los contenidos. Es espectacular. La sociedad vasca de hoy no tiene nada que ver con la sociedad vasca de hace 10 años. Y nos está costando acertar. Y por eso tenemos que investigar, prueba-error, y seguir dándole. Bueno, y lo que os decía, ¿no? Nosotros creemos que somos necesarios y vamos a intentar pelearlo. ¿Lo vamos a conseguir? Pero que le vamos a zumbar. Los recursos son muy escasos. Yo no me quejo, es una pasta,
¿vale? Es una pasta, nosotros tenemos 200 millones de euros, es una pasta, pero tenemos 4 canales de televisión, 6 canales de radio y no hemos entrado todavía en el mundo digital. Mundo digital. Estamos pensando en la digitalización de contenidos. Y está muy bien. Está muy bien digitalizar ETV1 y ETV2, que lo tenemos que hacer, que es a la carta. Pero lo que estamos trabajando ahora es generar una nueva línea de productos y una nueva línea de soluciones que sean nativas en digital. Que estén pensadas ya y se produzcan solo para digital, para poder competir. Y por eso nos va a costar mucho acertar. Ese digital first se dice fácil, pero luego cuesta muchísimo, ¿no? Nosotros ahora tenemos una redacción de informativos de la tele que está pensando en el Teleberri. Dentro de 10 años, 15 años, todos esos periodistas, sus primeras noticias estarán en Internet. Y viene una revolución tremenda, con los tiempos, con la forma de presentar, etc. Bueno, pues a intentarlo. ¿Vale? Bueno, Andoni, muchas gracias. Fantástico. Vamos a abrir turno de preguntas. Seguro que habrá. Igual esperabais una conferencia en plan panfleto publicitario, pero veis que no. Este es un gran orador, un gran conocedor de la gestión y de la comunicación. Extraordinario. Pues abrimos un pequeño turno de preguntas, 10 minutitos o así. Si levantáis la mano. Alberto. Sí, Andoni, lo primero, gracias por la presentación, creo que ha sido muy, muy interesante. Y me ha llamado la atención lo que has comentado de los algoritmos que vais a utilizar de aquí a 6 años para un poco categorizar el contenido y ofrecer al usuario contenido que sea, digamos, más afín a lo que él está buscando, ¿no? Entonces, este tipo de estrategia, que para el usuario es más cómodo porque realmente el producto lo elige a él, ¿no es un riesgo en el sentido de que va a polarizar los valores en la sociedad porque cada uno va a reforzar un poco los valores a través de la visualización de contenido, que es justo lo que encaja más con él? Bueno, el primer objetivo nuestro, es cierto que gran parte de, no sé si sabéis que ahora ya hay cadenas como EMC, la AMC, que está programando sus parrillas de programación, que no lo hace ninguna persona y lo está haciendo ahora a la data, ¿vale? Entonces la data lo único que te da es conocimiento sobre el pasado. Nosotros la idea no es tanto que la generación de contenidos esté en base a la data, sino que estamos pensando más en la generación de una comunidad digital. Es decir, el consolidar 800.000, 900.000 personas que tengamos en nuestras bases de datos, que sepamos que unos quieren información, que otros quieren entretenimiento, que otros quieren fútbol, que otros quieren ficción, y ofrecerles nuestros contenidos, ¿no? Es cierto que la data te hace más eficiente, pero en el mundo de los contenidos tiene que haber siempre un punto de creatividad y de riesgo. Mira, está cayendo la publicidad. Para que os hagáis la idea, pues Antena 3 y Telecinco, que son los líderes en el mercado, que tienen el 85% del mercado de televisión, pues si cae aproximadamente un 10% y ellos son de 1.500 millones de euros, lo que están perdiendo, ¿no? Entonces, para abaratar costes, Antena 3 dijo, oye, voy a meter una serie turca. Y lo ha petado. Y nadie le hubiese, es decir, la data nunca le hubiese dicho, pon una serie turca. Claro, ¿qué le está permitiendo la serie turca a Antena 3? Abaratar franjas con unas audiencias medias aceptables, 10%, 11%, va a franjas de 1.500 euros la hora, cuando a prime time tienes que ir a 250.000.
le está permitiendo hacer productos más gordos en otro momento, ¿no? Lo que me refiero es que nuestro enfoque es más una comunidad digital que la data marque la generación de tus contenidos. Gracias, está claro. Andoni, sí. Quería hacer una pregunta. Sí. Que, vamos, tú estás ahí al mando de una nave en un entorno muy, 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 muy cambiante en el que estás, ¿no? Tecnología, comunicación, etcétera. Y las palancas que has comentado, una de ellas, que igual es la que, no sé si te apetecerá hablar o no, es los recursos humanos que tienes en esa empresa. Y es una empresa pública. Y conocemos un poquito lo que son las empresas públicas porque estamos en una, ¿no? ¿Cómo estás manejando esa palanca? Bueno. Lo que puedas contar. No, no, a ver, si es público y si no, leéis los periódicos. No, a ver, lo primero, las empresas públicas son muy atractivas para una parte de recursos humanos porque dan mucha estabilidad, pero son muy poco atractivas para la captación de talento, por una parte. Voy a hacer varios KitKats, ¿vale? Estamos trabajando con la Universidad del País Vasco, con la Facultad de Periodismo y Humanidades. El primer momento es que está habiendo un nivel de degradación de los medios de comunicación. Sabéis que la valoración ha caído en picado. Los periodistas ya no es una profesión muy aspiracional. A las universidades ya no va lo mejor, si no es aspiracional, y por lo tanto a nosotros no nos vienen buenos equipos. Entonces, estamos trabajando por una parte para poner en valor eso. Luego, nosotros en este momento tenemos, no, os voy a ser sincero, he tenido la suerte de poder traer una colaboradora, que alguno ya lo conoce, que es una máquina en gestión de recursos humanos, que fue compañera mía en el ayuntamiento, que es Ivone Bengoechea, que estamos enterrados, pero cuando os digo enterrados a pico y pala en el tema de los recursos humanos. No sé si sabéis que ahí era un proceso de estabilización. Nosotros estamos teniendo un problema que es, ha habido un periodo en el que no se podían aumentar las plantillas, pero las plantillas hacen falta. Se ha hecho una contratación como se ha podido, y durante los últimos 10 años los crecimientos de plantilla de ITV han sido no por procesos planificados de la empresa, sino por resoluciones judiciales. Eso te genera dos problemas. Uno, en teoría, personas tuyas, pero sin una fijeza, son indefinidos no fijos, que es una palabra que no sé que existe, indefinido no fijo, ¿vale? Definidos no fijos, que nos genera un problema muy grande, pero nos genera un problema en el que no estamos creciendo donde queremos, sino que es un crecimiento no controlado. Entonces nosotros estamos ahora en una fase de estabilizar lo que tenemos. A mí me ha pasado, ¿vale? Yo he llegado a ITV y me he encontrado con personas que estaban sentadas conmigo en una silla haciendo ruedas de prensa en 1997, silla con silla, que no han dejado de trabajar nunca y que no eran fijos. Entonces, lo primero que hemos intentado hacer es esas personas regularizarlas con un problema de lenguas, es decir, los últimos acuerdos establecían que tienes que tener un C1 para trabajar en la televisión, un C2, pero me siento incapaz de que esas personas, porque además es el talento de la casa, son todos nuestros presentadores. Una primera fase de estabilizar bajo legalidad, ya sabéis que hay tres fases, tal, a través de méritos, tal, tal, y a partir de ahí el poder hacer una política planificada de recursos humanos. Eso en genérico, pero por ejemplo hoy he estado hablando con el director de tecnología de lo poco atractivos que somos como empresa para que vengan gente joven de ingenieros.
nos está costando muchísimo. Nosotros necesitamos ingenieros. Nosotros ahora se están jubilando, pues ahora a finales de año se nos marchan tres, tenemos que entrar en contratos relevos. Y no somos aspiracionales. Pues nos está costando. Y la verdad es que es un tema muy complicado. Muy complicado. Somos 1.100 trabajadores. 1.100 trabajadores. Hay sectores como la radio que es muy intensivo en personas, porque la radio se hace con personas, la televisión es menos intensiva en personas. Bueno, yo a mí lo que me gustaría como política de recursos humanos es primero cuidar a la gente que durante los últimos 20 años ha trabajado en la casa. Significa que algún tipo de valor tiene, a ver si lo conseguimos. Pues no podremos conseguir al 100%, somos concursos públicos, tenemos que hacerlo bajo ciertos baremos y después empezar a planificar la incorporación de recursos humanos, ¿no? Y luego nosotros, el sector público, tiene un problema en las relaciones laborales y es que hay ciertos ámbitos en los que tú no tienes capacidad de planificación ni planificación salarial, etcétera y tal. Entonces el campo de juego que queda es muy pequeño, muy pequeño, y el ser atractivo pues cuesta mucho, ¿no? Es decir, para que os hagáis a la idea, el presentador que veáis en Telecinco o Antena 3 que presenta una hora o dos horas a la semana, mínimo estará cobrando 250.000, 300.000 euros. Un presentador estándar de ITV que todos los días está llevando dos horas de programa o tres horas de programa estará cobrando una tercera o una cuarta parte. Y está bien y tienes la estabilidad y tal. Pero a mí no me importa, es más, lo fomento, que haya gente que nazca en ITV y que vaya a otros lados. Y que le vaya luego bien en ahora Televisión Española, pues Aitor se ha ido. Que crezca fuera, ¿no? Porque eso significa que eres una empresa pues que genera talento y la gente nueva que venga va a venir también pegando muy fuerte y dándolo todo, porque sabe que si van bien las cosas, pues va a tener también otras oportunidades profesionales, ¿no? Complicado. Complicado. Pero bueno. Con ánimo. ¿Había una pregunta más? Sí. Víctor. Hola, buenas tardes. Lo primero, como ha dicho mi compañero, agradecer porque eres realmente un gran orador y has explicado muy bien. La presentación está, pues vienes del sector, pues visualmente súper atractiva y enganchada. O sea que eso es genial. Mi pregunta, que no solo para el sector audiovisual ni mucho menos, sino como directivo, has apelado mucho a los sentimientos, generar emociones, que creo que es clave para arrastrar a un equipo en un proyecto súper importante. Y igual no he visto o he echado en falta, ¿dónde estaría o dónde está la barrera, digamos, de la ética en el sentido de se pueden generar sentimientos y emociones de muchas maneras? Quiero decir, ajustándote más o menos con la línea editorial a una realidad, más o menos, pero siempre se puede arrastrar. Y en ese punto de no perder, que el objetivo no te pierda en los medios, ¿cómo se integra en la estrategia? Bueno, me habéis oído hablar mucho de sentimientos, porque yo creo mucho en la racionalidad, en la irracionalidad, ¿vale? Esa es la teoría del drama, ¿no? La teoría del juego es dos jugadores, uno mueve, el otro de forma racional responde y ahí se genera la dinámica del juego. La realidad no es esa, la realidad es que las emociones pueden sobre lo racional, ¿no? Entonces, la generación de emociones es muy importante, es súper importante, sobre todo en este tipo de proyectos cuando tú tienes que levantar el ánimo, la gente tiene que creer en ti y decir, es verdad, vamos allí. ¿Vale? Si tú a la gente le estás diciendo, oye, que ya no hacemos solo radio, televisión, sino que nos vamos a meter en un mundo desconocido, que es lo digital, tal, o hay un sentimiento o no te va.
la gente no te acompaña. Entonces, yo tengo tres grandes cometidos dentro de mi empresa. La primera es el control de los stakeholders, que es, en este caso, para mí es mi Consejo de Administración y el Parlamento Vasco, que da trabajo. Esa es una parte, y conseguir recursos. Otra es una estrategia y tener un equipo que te lo lleve adelante. Pero la tercera es que la gente crea en el proyecto. Crea en el proyecto. Porque si la gente no cree en el proyecto y no cambias la emoción... A ver, yo cuando llegué tuve que ir a donde dos personas que estaban haciendo televisión, que estaban presentando Teleberri, que hacer televisión no sabía... Es decir, es la leche, que eran García Rams, de Estíbaliz Ruiz de Azúa, lo puedo decir porque fueron súper generosos conmigo, y les tuve que decir, creed en mí, vamos a levantar Radio Euskadi, os necesito que dejéis la televisión para que vengáis a la radio. Porque creemos en la radio, yo creo que tiene futuro, tal. Y creyeron en mí. Si yo le digo, tengo una oferta para ti, vas a entrar a trabajar a las 4 de la mañana, vas a cobrar lo mismo que ahora, ¿vale? Vas a dejar de salir en televisión. Sin embargo, la emoción es la que hace que tú le pongas corazón a una empresa y que salga adelante. Y para mí es súper importante eso. Luego, os voy a contar una anécdota. Mira, la primera etapa mía, yo cuando llegué al ayuntamiento era muy pequeñito, me refiero profesionalmente. Y luego a lo largo estuve 16 años, fui creciendo, y la última etapa, los últimos 8 años, son organizaciones tan grandes, 600 millones de euros, 2.400 millones de... 2.400 trabajadores, tal, y que tú estás gestionando muy desde arriba, ¿vale? Y dices, qué complicado. La experiencia más impresionante en cuanto como CEO fue cuando me tocó llegar a Euskalduna, que tenía 24 trabajadores. La complejidad de trabajar el ámbito emocional de ese errichiki para mí ha sido mi etapa profesional más complicada. Porque era gestionar un ecosistema de emociones, pues muy complicado en aquel momento. Que teníamos que rehacer un proyecto, que había tal... Fue muy complicado, muy complicado. Y ahora, en mi nueva etapa profesional, yo creo mucho en el equilibrio de los equipos. Los equipos tienen que estar bien. Si una persona está mal, va a desequilibrar los equipos. Damos por hecho que todas las personas que están en ese nivel ya profesional son grandes profesionales. Y por lo tanto, una de mis primeras funciones es que mi equipo esté bien personalmente y que esté bien equilibrado. Porque si está desequilibrado, desequilibra al equipo, desequilibra a la gente de abajo y esto se empieza a ir por las patas. Entonces, la emoción no solo es el proyecto. Muchas veces la gente se engancha por un proyecto, pero se desengancha por una mala relación personal. Y generar esos ecosistemas dentro de los equipos es muy complicado. Y señores, esto tampoco es happy happy. ¿Vale? Es decir, tienes que dar resultados y tienes un presupuesto y no hay dinero para todo y no podemos crecer en personal. Y todos los días a las 8 vienen las audiencias y ayer salió EGM y hay problemas. Es decir, ¿cómo tienes un ambiente de trabajo medianamente emocionalmente estable apretando? Apretando. Y moviendo la rosca y pidiendo a la gente entregas, o me refiero a entregas, entregables, o oye, que tenemos que sacar primera... Y para eso yo sí que creo que la gestión de la emoción por el proyecto es muy importante, que la gente sienta, es decir, hay un elemento que se llama el salario emocional,
algo más allá de ir a trabajar todos los días a las 4 de la mañana y salir tal. Yo creo que, por ejemplo, para mí ha sido que Ramsden haya ganado el Ondas, pues para mí es muy importante porque es un salario emocional para un chaval que se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Entonces, la emoción para mí es muy importante, la emoción por el proyecto, para que cuanta más gente crea en ti y te acompañe, que ya va a haber problemas, ¿eh? Y que salen y que no sé qué, y que te pegas y que ta, 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 y el equilibrio dentro del equipo, ¿no? Y luego, la articulación es fácil, el sacarlo adelante luego es muy difícil. A ver, nosotros, no os voy a negar, yo he tenido un mes de octubre muy jodido, porque la articulación estaba bien, el hard va bien, es decir, los proyectos, implantación de tecnología, el Miramón Factoría, que vamos a hacer una inversión, va bien, tal, 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 pero todo lo que es cambiar las dinámicas de los equipos nos está costando. Es decir, esto que se dice cross-media, yo estoy todo el día cross-media, pero el de televisión sigue pensando en televisión, el de radio sigue pensando en radio, y no... Y entonces te toca apretar y te toca reenfocar todo. Bueno. No, porque son, a ver, lo has dicho, son empresas, todas las empresas son complicadas, ¿no? Todas las empresas son complicadas. Pero sobre todo cuando tú entras en un proyecto de transformación que tienes que seguir todos los días dando producto, porque nosotros vivimos del producto. Vivimos de que Teleberri siga dando las mañanas 20, el otro 15, ¿qué tal? Vivimos de producto. Pero a la vez, cuando quieres hacer la transformación, pues es muy, muy, muy complicado. Entonces tienes que tener a los equipos... Pues muy bien. Gracias. Una última pregunta. ¿Hay por ahí alguien más? Y si no... Venga. La última de Borja y ya cerramos. Hola, Andoni. Enhorabuena. Me ha gustado mucho la presentación. Una pregunta un poco más para romper un poco la seriedad. ¿Qué opinas que los protagonistas, yo me gusta mucho el mundo del deporte, se pongan no delante de los medios de comunicación, sino que se metan en Twitch, estoy pensando en el amigo Luis Enrique, pero es un ejemplo porque muchos lo hacen también, y prefieran ponerse delante del público en general que de unos periodistas a contestar preguntas? Bueno, ahora que estamos en el Mundial... Nada, a ver... lo primero... Esto te dice la pérdida de control de la comunicación por parte de los medios de comunicación. Hemos perdido la hegemonía de la comunicación. Cómo una persona relevante se pincha ante una webcam y tiene más audiencia que todo lo demás, ¿vale? Eso es así. Y además, con un elemento muy importante, otras veces que he venido, a mí me gusta muchísimo la comunicación, ¿no? Me gusta muchísimo la comunicación y es realmente lo que sé, ¿no? Es el mundo de las marcas, ¿vale? El futuro son las marcas. Hoy no he hablado de la necesidad que tenemos nosotros de generar franquicias que son marcas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dominado por el ruido. Cuando me refiero al ruido es que hay 40 canales de televisión, los infos, y el que tiene capacidad de conectar es el que es una marca, el que frente a todo el ruido consigue escucha. Y este tipo de personajes son marcas que se le pueden permitir el lujo de tener la atención. A mí personalmente me parece bien. Otra cosa es que su tono me guste o no me guste. ¿Vale? Otra cosa es que el personaje en concreto me guste, ¿no? Pero yo sí que creo que cada vez más va a haber mucho más comunicación individualizada. Y un tema muy importante es que la comunicación va a ser bidireccional, algo que todavía nosotros no hemos conseguido. Y ese tipo de canales, lo están consiguiendo, ¿no? Ya que le pregunten si utiliza tanga o... Porque sabéis que ha habido ahí con una de... Pues ya me parece que es pasarse al otro lado, ¿no? Que es pasar el formato, ¿no? Pero lo cierto es que viene por ahí. Y luego una cosa que está pasando y es que lo que creemos que funciona para unos no funciona para otros.
Como Iván ya nos funciona en Twitch y le va bien, ahora todo el mundo a echarse a Twitch. Y está viendo unas galletas impresionantes de gente que está invirtiendo mucho dinero por intentar generar canales en Twitch y no los levantas ni con... Entonces tienes que tener la marca para poder posicionarlo. Pero bueno, no sé si te he contestado, pero me he salido por aquí y por allí y la he librado. No, hemos perdido totalmente el control. A ver, cuidado, cuidado. Ayer EGM y ha salido, todos somos líderes, ¿vale? Cuando sale un EGM, yo soy el líder de las 3 a las 4 de la tarde, todos somos líderes en algo, ¿no? Pero hay una parte del EGM que si tenéis acceso es súper bonito, que es a mí lo que más me gusta, que es la tendencia de consumos. Para que os hagáis a la idea, que estas cosas igual os interesan, ¿no? Prensa escrita. En Euskadi 24%. En España 12%. Radio 56%. Televisión sigue siendo el 78%. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que cambiar completamente el concepto. Es decir, nosotros lo que estamos hablando ahora es el concepto playlist. ¿Qué es el concepto playlist? Que yo a las 8 escucho Ángels Barceló, pero a las 10 llego al trabajo y como me gusta trabajar, pongo Spotify. A la 1 del mediodía, cuando vuelvo a casa, pues como me gusta Dani Álvarez, pongo Dani Álvarez. A la noche veo Pasapalabra, pero en cuanto está terminando el roscón me pongo el Teleberri para verlo en ETV y luego ya, si es martes, veo La Noche de, y si no, me voy a la cama con la tablet y veo Netflix. ¿Cómo? Está habiendo un consumo muy fragmentado y que la televisión sigue siendo muy importante. Es la gran prescriptora en gran parte, pero no tiene esa hegemonía, ¿no? La prensa en papel va a desaparecer, pero no la prensa escrita, que son dos cosas diferentes. Tiene que readecuarse y tiene que buscarse la viabilidad financiera, pero tiene su papel y va a tener su papel. Y todos tenemos que enfocarnos, ¿no? Y el buscarnos y el buscar las formas de comunicar. Ya por conectar, nosotros ahora en Digital Fest, nosotros hemos tomado una decisión porque creíamos que estábamos desenfocados. Y la idea nuestra es estrategia digital, 4 palancas. Una, solo móvil. Producir para móvil. Información, ¿eh? 2, producir para menores de 30 años. 3, solo producir vídeo y audio. Que para nuestra casa es un cambio de no podemos competir ni con el Correo ni con el Diario Vasco. Ellos son eso. Nosotros somos vídeo y audio. Y 4, fragmentación. Utilizar todos los aportes para luego fragmentar tu contenido, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de hacer amigo de nuestra fundación a este experto en comunicación y en dirección de empresas, auténticamente. Entonces, Arturo Rodríguez tiene la palabra, presidente de FESIDE. Al principio de mi primera intervención, pues ya había dicho que la conferencia iba a ser magistral y bueno, creo que ahora ha quedado patentemente demostrado. Evidentemente, Andoni Aldecoa es una persona que se merece ser amigo de la Fundación, primero por su generosidad. Siempre que le hemos pedido que acudiese, pues ha venido y ha dado siempre grandes conferencias, pero además por su entrega. Hemos visto cómo ha sido una absoluta entrega, cómo vive sus distintas situaciones y cómo es capaz de transmitir esa vivencia con total entrega. Bien, por ello entonces, como ya ha dicho el profesor Landeta, pues reconocemos su labor.
entregándole pues este pequeño trofeo indicativo de nuestra amistad, de nuestra mutua amistad. Bien, comento un poquito el trofeo para que se... Bien, el trofeo está, bueno, está hecho por un artista de aquí, Jesús Pastor, bueno, su nombre artístico es Hiruki, y pues en una estela vasca, diríamos, en un soporte de madera que tiene forma de U, sería la universidad, y con dos, diríamos, salientes de bronce que son, por una parte, la investigación y, por otro, la formación, que son los dos pilares de la universidad. Y, digamos, añadido a ella, otro, digamos, este saliente, pero que se añade a ella, y porque tiene que estar muy próxima, es la empresa. Y cuando hablo de empresa, evidentemente hablo en general de todos tipos de organizaciones que tienen que ser dirigidas o gestionadas, ¿no? Nuestra idea es, de acuerdo con el espíritu de nuestra fundación, es siempre unir la universidad y la empresa, investigar y formar para la empresa, porque si hay empresas potentes y bien dirigidas, pues todo nuestro país irá mucho mejor, tendremos desarrollo, tendremos economía y tendremos también posibilidades de una mayor igualdad y, por lo tanto, que la vida merezca, digamos, más la pena ser vivida. Bien. Y esto, por lo tanto, es lo que voy a entregar a Andoni precisamente como reconocimiento de esa amistad. Nada. Formas parte de un club selecto. Sí, 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 no. Sí. Ah, bueno, es verdad. No, lo voy a decir porque es importante. Entra a formar parte de un club de amigos de la fundación. Bueno, voy a decir los nombres, sobre todo, no las personas, porque hay personas también de tipo académico, naturalmente también la formación, la fundación tiene un aspecto académico importante. Solo voy a dar referencia a aquellas personas más vinculadas con empresas y organizaciones. Bueno, el primero de este tipo pues fue don Juan José Ibarreche, Lendakari. Después, pues Andrés Urrutia, el presidente de Euskaltzaindia, Josu Jon Imaz, el presidente de Petronor, Andrés Arizkorreta, el presidente de CAF, Costa Andacosta, que fue presidente de Eroski, Iñaki López Gandásegui, el presidente de Aznova, Josu Huarte, que fue expresidente de Mondragón Internacional y preside Schneider Electric Iberia actualmente, Koldo Sarachaga, antiguo coordinador de Irizar Group y líder de NER Group, Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles, Alberto García Erauzkin, el presidente de Euskaltel, Mikel Rentería, exalumno, fundador y líder del proyecto Walcom Project, WOP, Javier Ormazábal, presidente de Belatia, y ahora ya, por último, Andoni Aldecoa, director general de ITV. Ya está. Vamos a ver cómo le metemos aquí.